9:44 de la mañana, último bloque de este tramo de desayunos informales, cuando damos paso a la próxima entrevista. Sí, la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR está cumpliendo ni más ni menos que 90 años y está organizando una serie de actividades de todo tipo, obviamente muchas actividades académicas tendientes a realzar este aniversario, que no es poca cosa. Para hablar de los 90 años de la facultad, estamos con su decano, Jorge Xavier, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo encuentra este aniversario de la facultad y qué actividades se están proponiendo para celebrarlo? Bien, sin lugar a dudas, de estos 90 años nos encuentran en un momento muy creativo, muy fructífero, fruto de lo que han sido estos últimos dos años largos ya, que en los cuales vivimos en peligro. Nos han desafiado en el mejor sentido y por lo tanto podemos señalar que nuestro servicio universitario, el principal servicio de la Universidad de la República en términos de cantidad de estudiantes, todo un desafío poder decir que somos el principal servicio, tenemos algo así como 26.000 estudiantes activos, es para nosotros un motivo de particular privilegio. Poder decir que nuestra Universidad de la República, en particular nuestra facultad, pudo cumplir con todas sus actividades, de acuerdo con lo que establece la ley orgánica de la universidad, nuestros estatutos, esto es enseñanza de grado, de posgrado, educación permanente, investigación científica relevante en términos de la generación de conocimiento acorde con lo que la sociedad requiere, actividades de extensión y relacionamiento con el medio, en los términos como que fueron definidos, es un motivo de particular satisfacción, un motivo de particular privilegio, que nos tensiona, sin dudas, pero quiero creer que nos tensiona en el mejor sentido, porque nos ubica en un plano acorde con lo que creemos la sociedad hoy nos está demandando. ¿Qué actividades tienen previstas para celebrar el aniversario? Bien, nosotros durante la semana pasada, los 90 años se cumplieron el 13 de julio, la ley 8.865 que crea la facultad es del 13 de julio del año 1932. Ya había antecedentes en relación con la existencia de estudios, en relación con el área de los negocios, del comercio en general, casi desde el origen de la República como tal, pero la ley es del año 1932. En julio nos encuentra todos los años al cierre de las actividades del primer semestre, por lo tanto con todas las actividades de evaluación, de aprendizaje fundamentalmente, y por lo tanto no es una buena fecha para involucrar a estudiantes y docentes en actividades diferentes. Y esa es la razón por la cual decidimos pautar de alguna manera a lo largo de este corriente mes de agosto y el próximo mes de septiembre las actividades que estábamos desarrollando. En ese sentido, nosotros durante la semana pasada desarrollamos lo que denominamos nuestras jornadas académicas. Son jornadas en las cuales los cuerpos académicos, esto es docentes, involucrando también a estudiantes, a egresados, desarrollaron una puesta al día de actividades en las cuales han estado trabajando, fundamentalmente enfocadas con discusión de resultados de trabajos de investigación. Y lo que hicimos fue definir un día para cada uno de los departamentos académicos. Por lo tanto, ahí tuvimos actividades de el Departamento de Ciencia de la Administración, el Departamento de Contabilidad Tributaria, el Departamento de Métodos Cuantitativos y el Departamento de Economía. Además, aprovechamos para hacer un homenaje sentido que le estábamos debiendo a docentes que ya no están. El caso de la profesora Laura Nalbarte, trágicamente fallecida hace poco más de un año, y por lo tanto designamos a un salón con su nombre, a la profesora Sara Herpe, que había fallecido hace un poco más, también designamos un salón con su nombre. Creemos que es algo que como institución nos humaniza, nos hace muy, muy bien. Fueron dos instancias muy, muy, muy sentidas por la comunidad. Y desarrollamos además una actividad el día miércoles que estuvo concentrada específicamente en actividades más generales. Nosotros estamos desarrollando un modelo de calidad con equidad de género, por ejemplo, y nos parece bueno socializar esas actividades a nivel de la facultad. Una instancia de trabajo con estudiantes privados de libertad, que también nos humaniza, digamos, nos acerca
actividades que normalmente no forman parte del común de las discusiones que tenemos en nuestra facultad. ¿Cómo es ese trabajo concretamente? Nosotros somos también el principal servicio universitario en términos de cantidad de estudiantes privados de libertad. ¿Con docentes que se trasladan o con estudiantes que vienen? Tenemos las dos posibilidades que tratamos de desarrollar siempre. A ver, sin duda la presencialidad enriquece notoriamente el resultado de las actividades. Nosotros tuvimos en esa instancia dos testimonios de una estudiante que tenemos en cárcel de mujeres, Mariana Rodríguez. Es un ejemplo de resiliencia. Mariana no pudo estar presente en forma física porque requería autorización de la justicia y la autorización no llegó a tiempo. Es habitual que ella concurra a actividades presenciales en facultad. Invito a aquellos que quieran a que lo vean en el canal de YouTube de la facultad, porque está expuesto ahí el testimonio de Mariana, que nos envió un mensaje grabado, y el testimonio de Gabriel, un estudiante que ya está libre después de 11 años y 4 meses de prisión, donde relató lo que fue su experiencia como estudiante. Hoy tiene un pequeño emprendimiento y es también un caso de, nos animamos a decir, un caso de éxito. ¿Es egresado? No es egresado, sigue siendo estudiante. Me permito señalar que es un caso de éxito porque es una demostración de, si bien es cierto, son casi anecdóticos, digamos, hablar en un servicio universitario que tiene 26.000 estudiantes activos, de dos ejemplos parece poco, pero creemos que también es un ejemplo de la enorme importancia. Exacto. Digo, porque en definitiva se trata de un derecho humano al acceso a la enseñanza universitaria. ¿Y logran una buena coordinación y buena disposición por parte del INR y las autoridades del sistema penitenciario para que eso se facilite? Con dificultades, con diferencias, dependiendo de cuál es exactamente el centro penitenciario del cual estamos hablando, pero existe una muy buena coordinación. Nosotros tenemos una figura a nivel de la Universidad de la República, que es quien específicamente se encarga de ese rol, y en cada servicio también tenemos docentes que específicamente se encargan de eso. A mí me ha tocado participar hace un par de semanas, hicimos un lanzamiento en cárcel de Punta Rieles, por ejemplo, y encontrarme con un estudiante que me saluda y me dice: por fin lo conozco en 3D. Hasta ahora lo conocía en 2D. Entonces le dije, ¿qué es eso? Me dijo, sí, porque he visto sus clases grabadas. Dice, ahora lo veo presencialmente. La verdad, fue una experiencia muy rica. Es claro que nosotros vamos ahí a ofrecer las cosas que hacemos habitualmente, pero también quiero destacar que recibimos mucho de ese tipo de contextos, nos enriquece como parte de la sociedad. No, le quería preguntar, bueno, sin lugar a dudas que 90 años es un número enorme para una facultad insertada también en un país donde en casi 9 décadas han pasado infinidad de cosas, ¿no? Entonces me gustaría destacarle cuáles son esos hitos que para usted marcaron a la Facultad de Economía en vínculo con el país. Bien, nosotros hicimos el día martes pasado una actividad en el Paraninfo de la Universidad, donde de alguna manera intentamos pasar revista a lo que ha sido la contribución de nuestra facultad a lo largo de la historia. Y ahí tuvimos el privilegio de tener, mediante videoconferencia, palabras del ex decano de nuestra facultad, el profesor Danilo Astori, que por razones de salud se sigue manteniendo en su domicilio, pero que quiso grabar un mensaje de unos 20 minutos. Fue el decano hasta el momento de la intervención de la universidad y con posterioridad en el proceso de reconstrucción también. Entonces eran desafíos muy interesantes en términos de lo que fue la construcción histórica que nos pudo aportar Danilo. Estuvo también el ex decano Miguel Galmés, en forma presencial, el actual rector y ex decano Rodrigo Arín, y estuve yo, relatando un poco lo que han sido los desafíos que cada uno de nosotros estuvo enfrentando en esos periodos bastante distintos. Quisiera destacar también que, por haber ya fallecido, no tuvimos la presencia del profesor Juan Carlos Dean, también fallecido siendo decano de la facultad, del ex decano también Walter Rossi. Son pérdidas que sin duda todos las sentimos y por lo tanto vaya también el recuerdo, el homenaje a estos destacados docentes que nuestra facultad ha generado. Nosotros tuvimos diferentes, quisiera nombrar a algunos docentes con el riesgo, algunos nombres que forman parte de la rica historia y de lo que ha sido la contribución de nuestro servicio universitario, con el riesgo de obviamente olvidar a algunos, ¿no? Pero digo, creo que es imposible no mencionar, por ejemplo, lo que fue la contribución de Carlos Quijano en la propia generación de la
economía como ciencia en el Uruguay. Nuestro Instituto de Economía celebró sus 70 años en el año 2019, nuestro Instituto de Estadística celebró sus 80 años este año. Entonces, Israel Bonsever, Alicia Melgar, Enrique Iglesias, vamos a tener una actividad con Enrique Iglesias, doctor honoris causa de nuestra universidad, el 14 de septiembre, en forma presencial en nuestra facultad, hablando de los aportes, de alguna manera los desafíos que hoy el Uruguay, la región, el mundo están enfrentando y los aportes que desde las disciplinas que en nuestra casa de estudios se ofrecen. Así que para nosotros va a ser también un privilegio, ojalá podamos en esa instancia hacer la presentación del libro que con motivo de los 90 años vamos a estar publicando. Creemos que va a estar pronto para esa fecha, pero va a ser también una muy rica instancia como para poder hacer un cierre de actividades el día 14 de septiembre, así que desde ya va a ser en el aula magna de nuestra facultad, va a ser una actividad abierta, así que estamos invitándolos, invitando a toda la comunidad a que nos acompañe en esa instancia. No quisiera olvidar, porque voy a olvidarlo, un detalle no menor. El viernes pasado cerramos la calle. Nosotros tuvimos una actividad abierta, conseguimos autorización de Intendencia de Montevideo para cerrar Gonzalo Ramírez, no es poca cosa, y quiero destacar el agradecimiento que tenemos por eso, porque cerramos a toda música. Decíamos que una actividad académica de un servicio como el nuestro no podía cerrar sin una actividad que involucrara a los estudiantes y a los docentes en un contexto distinto. Y por lo tanto tuvimos a Pitufo Lombardo, a Cumbia Club y al DJ Tranquilicio. Exacto. A toda música en Gonzalo Ramírez. Así que, si bien es cierto, es algo distinto a las actividades académicas que habitualmente desarrollamos. Pudieron festejar a lo grande. Exactamente, pudimos festejar a lo grande. Jorge Muchas Javier, gracias. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, felicitaciones por estos 90 años. Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, una